Imagina una niña con labios así de rojos y cabellos negros y una piel tan blanca como la flor del manzano, como la nieve. Su nombre será Blancanieves. Blancanieves. Es perfecta, ¿verdad, yo? Perfecta. ¿Yo? ¿Qué te pasa? Pueblo. Sé que está aquí. ¿Pero dónde? He fallado yo. Te he fallado. Me has dado la libertad. ¿Cómo? Te estoy obligado. ¿Quién eres? ¿Qué puedo darte a cambio de mi libertad? ¿Qué necesitas? Dilo. Leche. Mi niña necesita leche. Leche. Quien quiera que seas, vengas de donde vengas. ¿De dónde has salido? Ni siquiera sé si eres real. Bueno, la leche es real, parece real. Despacio, Blancanieves, bebe despacio.
Ha salvado la vida de mi hija. Mírale, te ha salvado la vida. ¿Qué más necesitas? Necesito que vuelva mi mujer. Mi reina. No puedo resucitar a los muertos. Puedo darte una reina. Pero entonces necesitarás un reino para ella. Sí, claro. Todo el mundo necesita un reino. Ya van tres. ¿Tres qué? No soy un rey. Este no es mi reino. Protesto, majestad. Sabemos que vuestro reino no es muy grande y, desde luego, tampoco es muy rico. Pero hay algo que sí es con toda seguridad. Majestad, es vuestro. No me acuerdo de haber estado aquí nunca. Quizás sufristeis una caída, majestad. Tal vez os golpeasteis la cabeza y olvidasteis que sois el rey. ¿Y olvidé la caída? No os acordáis, ¿verdad? Sí, es esa la causa. Majestad. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Tal vez una fiesta. Humanos. No es nada que nos concierna. No tenemos trabajo. Tenemos que encontrar a los gnomos. Estoy harto de hacer sus tareas. ¿Qué tareas? Nunca te he visto hacer ninguna de sus tareas. ¿Ah, no? Vosotros dos no empecéis a discutir. No puedo acordarme de la última vez que los vimos. Llevamos semanas sin recibir correspondencia. Ni leche. No tenemos leche. Espero que estén bien y que podamos encontrarlos. Tal vez si creamos un gran tornado podamos... No. Si provocamos un huracán, tal vez... No. Tal vez si... No. ¿Y si intentáramos...? No. ¿Por qué no los buscamos, simplemente? Yo no voy a ponerme a buscar a nadie. ¿Cuál es el plan? Lunes tú escala la cresta de Rooster. Martes tú busca en Dobo Gay. Miércoles y jueves irán hacia el oeste. Viernes mirará bajo los troncos y en todos los árboles huecos. Sábado tú buscarás en los barrancos. Y yo iré por ese camino. ¿Hacia el pueblo? Alguien tiene que hacerlo. Y es mejor que sea yo. Buena suerte a todos. Buena suerte. Princesa Blancanieves. Mira. ¿Ves eso? Lo tenemos todo. Nos tenemos el uno al otro. Nada puede dañarnos nunca más. Un deseo es un deseo. La deuda ha de ser pagada. Deseaste una reina y una reina tendrás. Trabajando, siempre trabajando. Oh, ¿qué estás haciendo aquí? He sido liberado, hermana. He regresado. Oh, no, ni hablar. Tú hiciste un trato con la oscuridad. Déjame fuera de esto. No, se han formulado tres deseos que debo conceder. Es estupendo. Yo sí que tengo un deseo. ¿Ser una reina? ¿Qué te parecería ser reina? ¿Yo? Murphy, despierta. Tenemos que salir de aquí. Tiene gracia. Un amiguito. No pretendía nada malo. Yo solo quería... quería un poco de... confundí mi camino y cuando vi vuestro precioso jardín... sentí...
hambre. No pude resistirlo, así que, como soy pequeño, me escurrí por una rendija de vuestra valla. Solo quería un poco de comida, lo juro. Nadie te ha dicho nunca que no se debe jurar. Otro amiguito. Uno nunca tiene suficientes amigos para alegrar los días tristes. Creo que la mano sobre el corazón es un bonito detalle muy tierno. Elspeth. Contémplate. ¡No! ¡No puedo soportarlo! ¡Apártalo, monstruo! Confía en mí. ¿Confiar en ti? ¿Estás loco? ¿Por qué te burlas de mí? No me burlo. Te odio. Lo sé. Ven aquí. Ven. Ven. Siempre he sido cruel. Esto es uno de tus trucos. No es un truco. Pero tiene un precio, ¿verdad, hermano? ¿Qué te propones? Nada. Te dije que tenía una deuda que pagar. Piensa en ello como un regalo. ¿Soy yo? Eres tú. Mírame. Mírate. Si es verdad, si soy yo, ¿cómo podría agradecértelo? No hay necesidad. Sé feliz. Miradme. Es adorable. Oh, es una preciosidad. ¿Puedo cogerla? No, lo siento. ¿Puedo yo? Perdonen, señores. Terminaremos más tarde. Cariño, ya estamos solos. Oh, las rosas huelen muy bien. ¿No son preciosas? Tú no te acuerdas, pero en nuestra casa había muchas. A tu madre le encantaban. Le encantaban. Espejo mágico. ¿Quién es la más hermosa de las mujeres? ¡Rómpelo! ¿Qué? Ya me has oído, ¡rómpelo! No. Tienes que hacerlo, no hay alternativa. Él jamás entregará su corazón a otra mujer voluntariamente. ¡Rómpelo! Pero... No, ¡hazlo! ¡No puedo! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡No me obligues! ¡Ahora! Oh.
rastro de él? ¡No! No veo a Violeta por ninguna parte. Nunca deberíamos haberle dejado ir. Por lo menos no solo. Se ha terminado. Finito. Se acabó. ¿Qué cosa más extraña? ¿El qué? El tiempo. ¿El tiempo? ¿Qué tiempo? Nosotros no hemos hecho nada. Os lo dije. El fin. Cógelo. Ese trozo de espejo que queda, debes guardarlo tú. No podemos ser groseros. Tenemos un príncipe visitando nuestro reino. ¿Significa eso que debemos volverlo todo del revés? No, por supuesto que no. ¡Blancanieves! 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 ¡Princesa! Blancanieves, ya es suficiente. Señora. Es ridículo. Agitando los brazos y contorsionándote como si fueras un monito. ¿Puedo bajarme y andar? No. Mis chicas. ¿Sabéis cuántos quiero a las dos? Héctor, regresa al palacio. Hazlo. Vamos a paso de tortuga. ¿Y el príncipe? Ha sido conducido a su habitación, Alteza. Papá, ¿estás bien? Yo bien, estoy bien. De lo mejor. Ven conmigo al jardín. Ya lo he visto. No últimamente. Las rosas han florecido y también los manzanos. He dicho que no. Ahora no. ¿Qué
Su Alteza Real. Alfred, hijo de Bernard, rey de Ursulia y del protectorado del Clan del Oso. A vuestro servicio, Alteza. Encantada. Bienvenido a nuestro reino. Pienso que eres mi único amigo. ¿Una fiesta? ¿En honor de ese príncipe? ¿Cómo se llama? No queremos que su padre piense que hemos menospreciado a su único hijo. ¿Qué entretenimientos preferís en vuestro reino? ¿Príncipe Alfred? ¿Alteza? ¿Qué entretenimientos deseáis para vuestra fiesta? ¿Mi fiesta? Sí, en vuestro honor. Por favor, Alteza, no puedo consentir que os molestéis por mí. Bien dicho. ¿Tonterías? ¿Palos? ¿Bolos? Sí. Bien. ¿A vos os gustan? No lo sé, nunca he jugado. Ignoradla. Nunca se divierte con nada. No, gracias. Igual que su padre. Es viejo. Mucho mayor que yo. Dime, espejo, espejo mágico. ¿Quién es la más hermosa de las mujeres? Sois vos. Sois vos. Sois vos. La más hermosa de todas sois. Lo decís para halagarme. Dime, espejo, espejo mágico, ¿quién es la más hermosa de las mujeres? Sois vos, la más hermosa de todas. Espejo mágico, ¿quién es la más hermosa de las mujeres? Sois vos, la más hermosa de todas sois. Dime, espejo, espejo mágico, ¿quién es la más hermosa de las mujeres? Sois vos. La más hermosa de todas sois. ¿Qué pasa? Es tarde. Sí. Estoy cansada. Es curioso. Eres igual que eras el día en que nos conocimos. Es realmente preciosa. ¿Qué estás haciendo? Te añoro. Hace mucho tiempo. He estado ocupado, demasiado ocupado. ¿Te encuentras sola? ¿Es eso lo que te pasa? ¡Espera! Oh. ¿Qué? ¡Suéltame! ¡Has perdido el juicio!
¿Qué tenía en el ojo? No veo nada. ¿Es esto? Aquí está. No es nada. Una mota de polvo. Que no es nada, es algo, sin duda. Es un trocito de... espejo. Deja de mirarme así. Algo es diferente. Tú eres diferente. Ya no me pica el ojo. Qué extraño. ¿Qué es esto? No. Abrázame. Hazlo, amor mío. Dime que ocupo el lugar de honor en tu corazón. Y que siempre será así. Pero no es cierto. No lo es. El lugar de honor es para los invitados. Tú reinas en mi corazón. Te lo presentaría en una bandeja de oro si fuera tu deseo. Me da absolutamente igual el hecho de que me veas como soy. No sé exactamente qué diferencia hay, pero no importa. No puedes quitarme la corona. No necesito tu corazón en una bandeja de oro. Solo necesito salir de él. Sois vos, la más hermosa de todas sois. ¡Qué maravilloso perfume! ¿Cuándo olí una rosa por última vez? No lo recuerdo. Es como si me hubiera perdido durante años. ¿Padre? Blancanieves, las rosas están preciosas. Tanto como las de tu madre. Oh, cariño. He sido injusto contigo. No he sido el padre que necesitabas. O el que prometí a tu madre que sería. No sabía que le habías prometido algo. Por supuesto que lo hice. Le prometí el mundo. Y a ti también. Desearía retroceder, que pudiéramos retroceder. ¿Cómo? No lo sé, lo descubriremos sobre la marcha. Podríamos... ¿Blancanieves? ¿Podríamos qué? ¿Qué podríamos hacer? ¡Blancanieves! Cariño, es como si hubiera tenido los ojos cerrados y se me acabaran de abrir. De pronto te miro. Debo de haber estado ciego para no verlo. Te veo distinta. Has crecido. Yo no quiero. No digas eso. Es verdad. Vamos a buscar una rosa.
Es que sí, no pasa. Yo no más un buen combate que una buena cena. Vale, un poco de ese vino, ¿no? Nada mejor que calentar la garganta para dormir. Así es. Recoged la mesa. A jugar todo el mundo. Princesa. ¿Queréis que os enseñe? Sí, por favor. Los bolos se colocan al final de un pasillo y uno arroja la pelota así. Gracias. Divertid. No, no, princesa. Es más bien así. Mostraré que esta es mi noche. Mirad y aprended. No fanfarronees y tira de una vez. Eres un artista, amigo. He perdido mi apuesta. Hace frío, incluso aquí. Habéis estado acertado en vestir vuestra capa. Me gustaría un vaso de ponche para entrar en calor. ¿Quién quiere jugar conmigo? Yo lo haré. ¿Os atrevéis? Lo siento, yo... Lo siento. Muchacho torpe. Dime, espejo. Espejo mágico. ¿Quién es la más hermosa de las mujeres? Vos no. Vos no. Vos no. Yo soy. Yo soy. Esa cría. Yo soy. La más es imposible. ¿Es una broma? La más hermosa de todas soy. La más hermosa de todas soy. Es una broma. Yo soy. Yo soy. Después de todos estos años. La más hermosa de todas soy. La más hermosa de todas soy. Muy divertida. La más hermosa de todas soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. ¡Princesa! ¿Tenéis frío? No, gracias, estoy bien. Aceptadlo, por favor. Princesa, sois muy hermosa. No lo soy.
La reina es hermosa, yo soy... Exquisitamente hermosa. ¿Qué quiere decir hermosa? Odio esa palabra. Es que el exterior de una persona tiene algo que ver con ser bueno o considerado gentil con otros. No. O dulce y generoso. No. O cariñoso, desprendido, justo o sabio. Espera. Debo hacerlo. Yo no os conozco. Sí, me conocéis. Lo que tenéis que hacer es mirar aquí. Y yo también os conozco. Solo con mirar aquí. La más hermosa de todas soy. La más hermosa. La más hermosa. Alteza Real, mi adorada reina, mi única razón para respirar. Por favor, aceptadme como vuestro esclavo y vuestro campeón. Mi vida es vuestra. Haced con ella lo que queráis. Pedidme cualquier cosa. Lo que sea. Lo que sea. Princesa. Héctor, ¿eres tú? Me envían vuestros padres, princesa. Desean veros. ¿Ahora? Sí, princesa. Desean veros a solas. Os espero. Aquí estaré. ¿Dónde vamos? A revisar las trampas. Dijiste que mis padres querían verme ahora. La reina desea un guiso de conejo para el desayuno. Sabes muy bien que si encontramos conejos en las trampas, los pondré en libertad. Lo sé. Iré a palacio sola. No, no debéis. La reina ha ordenado que os sirva de escolta. No me asusta la oscuridad, Héctor. Lo sé. Y debería asustaros. No, es el oso grande y malo. Y yo estoy aquí sola, indefensa. ¿Dónde está Blancanieves? Aquí no. Fue al palacio a veros. Y yo he salido al jardín a veros a vos. Creo que eso iguala la situación. ¡Blancanieves! ¿Para qué la queréis? ¿Para qué me queréis vos a mí? Adivina. ¡Estúpido muchacho! ¡Vuelve aquí si sabes lo que te conviene! De acuerdo, que sea como quieres. ¡Corre! ¡Idiota! ¡Corre tanto como puedas! ¡Por tu vida! ¡Blancanieves! Buenas noches, dulce príncipe. Del protectorado del clan del oso, seréis un oso para ella. Es maravilloso el amor. La reina me lo ha ordenado, pero... no puedo. No puedo. Quiere vuestro corazón y ha de tenerlo. ¡Corred, preciosa niña! ¡Tenéis que escapar, Blancanieves! ¡Corred! ¡No! ¡No!
adorada. Espléndido, Héctor. Has hecho un trabajo magnífico. Buenos días. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está la olla de los guisos? Oh, oh, por supuesto. Aquí está. Príncipe Alfred. ¿Dónde están todos? Héctor. Oh, majestad. Si se van, se llevan su caballo, ¿cierto? Perdón, majestad. Blancanieves y el príncipe, ¿los has visto? ¿Qué es lo que te pasa? Pareces haber visto un fantasma. Por suerte, majestad, no lo he visto. Aquí tampoco. Reúne a la guardia. Desayuna primero, querido. Necesitarás tu fuerza. ¿Mi fuerza? ¿Qué te importa a ti mi fuerza? Come. No puedo. Estoy segura de que los tortolitos no se han marchado. Deben de estar correteando por alguna parte. Yo no me preocuparía. Tengo que encontrarla. No me eches la culpa si te desmayas de hambre. ¿De dónde has salido tú? ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Hola! ¡Hola! ¡Detente! ¡Al ladrón! ¡Ay! ¡Ese es mi caballo! ¡Elspeth! ¡Elspeth! ¡Sácame! ¿Me llamas a mí? Mario. ¿Qué es lo que te pasa? ¿Estás loca? ¿Sabes que no quieres decir eso? ¿Cómo puede ser tan fría? Si crees que me voy a quedar aquí, egoísta, a oír tus insultos, ¿qué te propones? ¿Cuándo podría estar
disfrutando de la compañía de amigos y admiradores. Dime, espejo, espejo mágico, ¿quién es la más hermosa de las mujeres? Yo soy la más hermosa de todas, la más hermosa de todas. Es mentira. La más hermosa. Estás muerta. Eres un cadáver tendido en el bosque. No. Comida para los lobos. Yo misma comí tu corazón. ¡Cierra la boca! ¡Estás muerta! La más hermosa de todas soy. ¡No! La más hermosa. ¿Me oyes? ¡Muerta! La más hermosa de todas soy. 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 ¿Pero qué es esto? Muy bien. ¡Oh, estupendo! ¡Ya has vuelto! ¡Engánchalo! No puedo. ¿Cómo que no puedes? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! Buena broma, muy divertida. Ahora tráelo. Un troll robó el caballo. No pude regresar a la casa a buscarlo. Pero no habrá tempestad sin tetera. Por aquí no ha habido trolls durante siglos. La casa será una ruina. La tetera ha hervido todo el día. ¿Y sin caballo? Vamos a tener que regresar a casa andando. No seas llorón. No puedo creerlo, no puedo creerlo. Me rindo. Las cosas se ponen cada vez peor. Tengo hambre. ¿Cuándo comemos? ¿Ya hemos comido? ¡Búscala! Enorme y feísimo, con verrugas por toda la cara y una barba negra y larga. Y también apestaba, apestaba como un queso de un mes. Un troll, unas narices. Has debido oler tus propios efluvios. Oye, ¿pero qué haces? Escapa.
aprieta demasiado. No puedo respirar. Como siempre he dicho, si quieres algo bien hecho, hazlo tú mismo. Afrontémoslo. Nada ha sido lo mismo desde que desapareció Domingo. Yo casi no me acuerdo de él. ¿Recordar a quién? Le extraño. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Escondeos todos! Soy yo. ¿Cómo? No lo entiendo. ¿Domingo? ¡Domingo! ¡Ayudadme! ¡Domingo! ¡Domingo! ¿Eres tú? ¿Eres realmente tú? Por lo menos la mitad. ¿Quién es? Es la princesa. Y también mi amiga. Y de los gnomos. ¿Sabes dónde están? ¿Quién? ¿Qué le ha pasado? Ayudadme a meterla dentro. Ella es un problema. Definitivamente esto podría ser el final. El fin, os lo advierto. Finito. Algunas cosas no cambian nunca. ¿Te importaría traer algo de agua? Sí me importa. No quiero. No me hagáis daño. No os preocupéis. Estáis a salvo, princesa. Os lo aseguro, princesa. Somos inofensivos. Tan inofensivos como... Los días de la semana. De hecho, somos los días de la semana. Nacido en lunes, Lozano es. Nacido en martes, Gentiles Modales. Yo soy martes. Y él es miércoles. Miércoles, el rey de los protestones. Protesto por eso, ¿no es verdad? Nacido en jueves, es todo corazón. ¿Jueves? Yo soy viernes. Nacido en viernes, desprendido y bonachón. ¿El que nace en sábado? Es un gran trabajador. Pero el que ha nacido un domingo... Es bueno, sabio, listo y protector. Domingo a vuestro servicio, Blancanieves. Hace años que conozco vuestro nombre y quería deciros el mío, pero no podía. Yo nací en domingo. Lo sé. Podemos hacerlo, chicos, ¿verdad? Ya estamos de nuevo juntos. Poneos todos en fila. Hagamos un arco iris. Dime, espejo, espejo mágico, ¿quién es la más hermosa? Yo soy la más hermosa. No te preocupes. Nosotros nos ocuparemos de todo. No podéis hacer nada. Ella anda detrás de mí. Una vez dijiste que yo era tu único amigo. Los amigos se ayudan entre sí. No me rechaces. No lo hago. Sí que lo haces.
No puedo remediarlo. He visto tu vida. He visto tus lágrimas. La gente te trata como a nosotros. Solo ven el exterior. Para ellos somos insignificantes. No quieren profundizar. ¿Por qué harán eso? Temor, tal vez. Celos, creo. Depende de nosotros el vernos como de verdad somos. ¿Realmente podéis enviar un arco iris donde queráis? Sí. ¿Y aterrizar al otro lado, no importa lo lejos que esté? Obvio. Si yo me vistiera de un color, digamos amarillo. ¿Amarillo? ¡Ese es mi color! Primero robas mi caballo y ahora quieres robar mi color. Yo no robé tu caballo. Si me vistiera con uno de los colores, ¿podría formar parte del arco iris? ¿Para qué? Mi padre continúa en palacio. Y también el príncipe y los gnomos. Tengo que alejarles de la reina. Eso es increíble. Sí, desde luego que sí. Es brillante. Es valiente. Ah, es estúpido. Y nosotros somos estúpidos por dejar que te quedes aquí. La reina sabe dónde vivimos. Estuvo aquí y trató de matarla, ¿recordáis? Pensad en lo que hará cuando se entere de que ella continúa viva. Pensad en lo que nos hará cuando sepa que estamos ayudándola. ¡Cállate, miércoles! ¿Y alguien se para a pensar en esto? ¡No! Todo es... ¿Cómo estás, querida? ¿Puedo hacer algo por ti, querida? ¿Puedo sacar brillo? ¿Por qué no cierras esa sucia bocaza que tienes? Dame una buena razón. ¿Qué te parecen 5 buenas razones? 10. Basta. Tienes razón. Soy un egoísta por quedarme. Oh, no, no. Pero tengo miedo. De nada. Nosotros iremos a palacio. Yo no. ¡Cogedle! ¡Tienes que quedarte! ¡A por él! ¡No! ¡Dejadle ir! ¡Adentro! ¡Metedle ahí! ¡Sí, ahí! ¡Ahí! ¡Eso es! ¿Qué estás haciendo? ¡Shh! ¡Apártate de mí! ¿Qué te propones? No puedo dejar que te fuercen. Debes ser libre de elegir. Bien. ¿Sabes lo que elijo? Elijo esto. Vosotros podéis quedaros aquí y morir. La chimenea todavía no está oculta. ¿Crees que deberíamos entretejer los helechos? Creo que esto servirá. Seguramente tienes razón, ya que hoy no vamos a hacer viento. Creo que con otra bastará. ¿Una grande? Una gruesa, por favor.
Iba a vestirme como todos los días, pero he decidido que lo formal pega más en el palacio, ¿no crees? Muy bonito, Lunes. ¿Pero no crees que es muy rojo? ¿El rojo es mi color? ¿Listos? Muy bien. Entonces vamos. No te preocupes. Miércoles, espero que estés de mejor humor esta mañana. Dime por qué. ¿Por qué sigues aquí? No te atrevas a intentar ser amable conmigo. Ten mucho cuidado. Y vosotros, no olvidéis que ella carece de compasión. Tampoco nosotros. Estarás con tu padre y el príncipe al anochecer. No abras la puerta a nadie, a nadie. Ahora ve dentro. Lo haré. Pero estaréis bien. Lo estaremos. ¿Lo prometes? Lo prometo. Ahora entra. Gracias. El pecado original. Y esta es muy bonita, ¿verdad? Irresistible. Como esa cría. Exactamente igual que ella. Tan blanca como la nieve. Y tan roja como la sangre. Blanca como la nieve. Y roja como la sangre. Blanca como la nieve. Y roja como la sangre. La misma esencia del deseo de su madre. ¿No es eso lo que me dijiste? ¡Qué oportuno! ¿Y quién mejor para entregarla? Que la mismísima imagen. Su madre. ¿Josephine? ¡Tarán! El lado blanco como la nieve no tiene veneno, claro. Pero el lado rojo, un solo mordisco de esos jugosos labios rojos como la sangre. No. Buen equilibrio, ¿no crees? ¡No! ¡No! ¡No puedes hacer ¿Cómo? Eso! ¡No, Josephine! ¡No! Qué conmovedor. Esos hombrecitos intentan engañarme. ¿Dónde estamos?
No lo sé. ¿Hemos estado aquí antes? No lo sé. A este paso nunca conseguiremos mirar en todas partes. No, lo sé. Cubriremos más terreno si nos separamos. No, tú ve por ahí. El cartero Pete. Domingo nos dijo que estabas aquí. ¿Qué es eso? ¿Es ella? ¿Es ella? Mejor será. ¡Domingo! ¡Todos! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡La he visto! ¡Tenía que ser ella! Domingo. Hola otra vez. ¡Lunes! ¡Lunes! ¿Estás aquí? ¡Sal! ¡Sal donde quiera que estés! ¿Estás ahí, Lunes? Solo el sombrero. ¡Arco iris! No podemos, no sin todos. Martes, sujeta eso en su lugar. Miedo, querida. Los hombrecitos me encargaron que viniera a verte. Estaban tan preocupados. Les prometí que me aseguraría de que estabas bien. No debo dejar entrar a nadie. ¿Y no lo has hecho? He entrado sola.
Se dieron cuenta de que no había nada de comer en la casa y querían regresar. Pero yo les dije, no, yo iré a ofrecerle unas manzanas. Le daré la mejor de mi cesta. Una manzana la sostendrá hasta la hora de la cena, dije. Así que aquí estoy. Le conozco. Sé quién es. Dijeron que eras buena. Eres generosa al querer compartirla conmigo. Conozco ese perfume. Me recuerda, sí, cariño, a algo. Hogar. Mi padre... ¿Seguridad? Me dijo... ¿Amor? Eres una buena chica. Pruébala, preciosa niña. Y jamás estarás cansada o hambrienta de nuevo. Nunca. Lo prometo. Algunas veces estoy tan cansada. Y algunas veces te sientes tan sola. Sí. ¿Cómo lo sabes? Yo te entiendo. Me importa. No volverás a estar sola. Querida, come. Prueba la manzana. ¿No respiras, querida? Vaya. Parece que te he dejado sin aliento, finalmente. ¡Lunes! ¡Lunes! ¿Qué hacemos? Yo tengo su sombrero. Vamos, llevémosle dentro. ¡No! 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 ¡Despierta! ¡Despierta! Oh, ¿qué es lo que te ha hecho? Pasó demasiado tarde. Llegamos tarde. Blancanieves, Blancanieves. ¡No! Bella niña, que tengas paz en tu sueño y... y en tu bondadoso corazón. Lo intentamos, princesa. Gracias, Blancanieves. Hicimos
lo que pudimos, princesa. Lo siento. Todos lo intentamos. Ya lo sabes. Tranquila. Te veré en mis sueños. Dime, espejo, espejo mágico. ¿Ahora quién es la más hermosa del reino? Yo soy. Yo soy la más hermosa del reino soy. Sí, sí, por supuesto que lo eres, por supuesto que sí, pero no por mucho tiempo, mi querida y muerta amiguita. Aquí, hermano, gracias a Dios, mi hermano. Mira, no funciona. Haz que funcione. Quiero ser yo de nuevo, mi yo hermoso. Necesito mi belleza. Elspeth, te di una vida que haría feliz a cualquiera. Pero... ¿pero? Mira lo que has hecho. Ella no era una amenaza hasta que tú imaginaste que lo era. La envidia es un asco que procede del infierno. ¡Quiero ser yo! ¡Te lo suplico, por favor! ¿De qué te serviría? ¿No estaba satisfecho? Oh, ¡pero lo estaba! ¡Lo estaba! ¡Devuélvemela y nunca volveré a querer nada! ¡Nunca! ¡Pero devuélveme mi belleza! No puedo ayudarte. ¡Escuchadme! ¡Se ha despertado! ¿De dónde habéis salido? ¡Deteneos! ¡Lo lamentaréis! ¡Deteneos! ¡Fuera! ¡Dejadme en paz si sabéis lo que os conviene! ¡Me las pagaréis! ¡Haré algo más que petrificaros! ¡Os romperé en mil pedazos! ¡Os exterminaré! ¡Os freiré en aceite! Thank you.
domingo. Gracias por todo. Adiós, Blancanieves. Buen viaje. Adiós. Adiós. Buena suerte. Adiós. 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 Se ha terminado. Es el fin. Casi. Adiós, Blancanieves. Adiós. Ahora es el fin. Sí lo es. Lo odio. Pero así es. Fin. Finito. Bien. Ahora la Bella Durmiente, chicos.